Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas, hermanos, con la alegría espiritual de levantar esta cosecha espiritual de las niñas y niños del Colegio Mexicano, que hoy van a hacer su primera comunión, vamos a celebrar juntos esta Eucaristía. Y para disponernos a participar, pidamos perdón al Señor de todos nuestros pecados. Gracias.
diarios, sino que vamos a estar eternamente en la gloria con el Señor. Por eso, esta niña y estos niños, ustedes, queridos papás, queridos padrinos y familiares, amigos también, que van a recibir niñas y niños del cuerpo vivo de Cristo, se debe a la gracia del Espíritu Santo. Estamos celebrando todavía, movidos por su fuerza, y estamos celebrando juntos esta Eucaristía, que coincide también con un hermoso mes dedicado al corazón sacralísimo de Jesús. Ahí es ese corazón de Cristo, late, vivo, amoroso, que van a recibir por primera vez estas niñas y estos niños. Queridos papás y padrinos, ustedes, esa misma confianza, tengan el próximo curso que empezará en agosto para que se estén preparando niñas y niños a este hermoso acontecimiento del encuentro de Jesús por primera vez con los niños y las niñas de ese colegio presente en el cuerpo. Alma y vida. Una gratitud, reconocimiento y admiración. Plenamente presentémosle nuestras plegarias al Señor por medio de la Madre de Dios y Madre nuestra, María Santísima. Llénalos de tu gracia y bendición en sus labores. Oremos. Por intercesión, de María, escúchalos. Señor, hay muchos hijos tuyos que necesitan alimentos, sobre todo eucarísticos, del que a veces no son conscientes de su necesidad. Ilumínalos y aliméntalos. Oremos. Él será para nosotros bebida de salvación. En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oh.
gozo de tu divinidad, que ahora pregustamos en esta vida con la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que recibieron en el bautismo, fortalezcanos, especialmente en aquellos que pasan por momentos de sufrimiento, enseguida se bendice los cirios, los libros y rosarios que los niños han traído como un regalo de sus padrinos en este día de su primera comunión. Omnipotente y eterno Dios, te pedimos que bendigas y santifiques estos libros, estos cirios, y te dignes conservar sanos y santos a quienes usen estos objetos sagrados, por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bien. Ey, bien, porque la voy a... Don't you go away, I really wanna stay, oh.
amor hermoso. Dios te bendice hoy y siempre. Eres el regalo más hermoso que Dios me ha dado.